Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas. Siempre con el gran placer de saludarte al mismo tiempo, enviándote ese gran abrazo que no puede faltar. Una vez más, teniendo el gran honor y el privilegio de poder estar contigo en tu pantalla, en esta ocasión, con un nuevo seminario, un tema muy importante, del cual hablaremos a continuación. Sin embargo, quiero, como siempre, dar inicio agradeciéndote el hecho de que nos estés acompañando en este magno evento. Sí, claro, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual Pachuca 2021, donde la Confederación Nacional de Talleres tiene preparado para ti un gran evento, una gran fiesta, donde estamos completamente seguros que pasarás grandes experiencias y al mismo tiempo que te llevarás conocimiento de primer nivel, con más de 100 seminarios, instructores de muy alto nivel, lo mejor de Latinoamérica, y con eventos prácticos donde tenemos la confianza de poder llevar el taller a tu casa, ya que hemos preparado estos materiales con videos ilustrativos para poder incrementar el nivel de tus conocimientos. Siempre lo he comentado que la capacitación, la información es poder. Siempre he estimulado a que puedas obtener la mayor cantidad de información, de conocimientos, porque sabemos perfectamente que vas incrementando al mismo tiempo esas habilidades y capacidades en términos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, servicios, asesoría comercial y de desarrollo humano. Porque parece mentira, pero el hecho de que vayas absorbiendo toda esta información que la Confederación Nacional de Talleres, en conjunto con todos los instructores y las diferentes marcas que se involucran con el sector y el gremio automotriz, en los aspectos de manufactura de equipo original, llevamos a ti, reitero, para que puedas obtener grandes beneficios en términos de crecimiento profesional. El objetivo de todo esto, pues, es ayudarte con el fiel fin de que puedas tener un mayor volumen en los servicios que ofreces y al mismo tiempo incrementar tus ingresos. Por otra parte, quiero reconocerte esta inversión. Bien sabemos que no tiene costo para ti, pero que es una inversión de tiempo, pero que estamos completamente seguros que le vas a sacar provecho, porque nosotros lo hacemos. Periódicamente nos llegan sus comentarios, lo cual le reconocemos su agradecimiento y lo hacemos con la mejor de las voluntades. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme a tu amigo Marco el poder estar una vez más en tu pantalla, ahora llevando ese tema tan interesante. Se trata de una introducción sobre los sistemas híbridos. Es un tema que está teniendo mucho auge en esta región de Latinoamérica y al mismo tiempo, pues el fin es poder darte a conocer cuáles son los procedimientos, los principios de operación, los principios de actuación para que puedas ir iniciando a operar estos sistemas. Como bien sabemos, pues son seminarios de corto tiempo, pero procuramos llevar la principal información que te pueda ayudar a desarrollar esas capacidades y esas destrezas. Un tema tan relevante, reitero, que está teniendo mucha partida en nuestro país y que prácticamente lo que pretendo con esta información, pues, es darte un panorama un tanto más amplio vinculado con la gestión energética, los cuidados que debes de tener en las primeras intervenciones o en las primeras operaciones al tratar sistemas híbridos. Y para ello utilizaré información del Toyota Prius de segunda generación. Dentro de la agenda que tengo preparada para ti, pues tenemos vinculado los siguientes puntos: necesidades del cuidado ecológico, lo cual lo voy a leer. Cuidados personales de operación, eso es muy importante, pues está trabajando con tensiones mucho, muy elevadas. Componentes del sistema y funciones principales, conjunto de baterías y componentes periféricos,
hablaremos particularmente y enfocaremos el tema precisamente a ello. Las funciones primordiales de los dispositivos periféricos al conjunto energético, al conjunto de baterías. Fases de funcionamiento, te explicaré cómo se lleva a cabo la administración energética de acuerdo a los motores generadores y a los dispositivos, que ya entraremos a detalle más adelante, y al final me apoyaré con unos videos ilustrativos que quiero hacer mención en agradecimiento también a mi gran amigo y compañero de la Confederación e instructor, el ingeniero Leonel Sánchez, ya que hemos preparado estos temas precisamente para darte un panorama mucho más amplio. Esperando que la información sea completamente de tu agrado y sigo reiterando que ayudemos a potencializar esas habilidades, capacidades y destrezas técnicas y profesionales, vamos a dar inicio. Necesidades del cuidado ecológico. ¿Cómo ayuda un vehículo híbrido al cuidado del medio ambiente? Voy a realizar una modificación para que se pueda ver toda la pantalla. Dame un instante, por favor. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo ayuda un vehículo híbrido al cuidado del medio ambiente? Las emisiones de CO2 que emiten los autos de combustión interna a los que no son híbridos contaminan el aire teniendo un efecto directo en la generación de enfermedades crónicas y además acabando con la flora que nos da el oxígeno. ¿Cómo los coches híbridos pueden contribuir a mitigar la contaminación ambiental? Menos emisiones. Cuando la gasolina se quema para producir energía para vehículos, crea monóxido de carbono, que liberan al medio ambiente. Sin embargo, los coches híbridos liberan mucho menos sustancias peligrosas a la atmósfera, lo que reduce las emisiones y la contaminación del aire. ¿Por qué los autos eléctricos no contaminan y los híbridos? Bueno, los automóviles eléctricos, en este caso, bajo ese concepto, cero emisiones de efecto invernadero porque depende de una batería para alimentar su motor y no quema ningún combustible internamente. A comparación de los vehículos híbridos, bueno, pues sí, se conjunta con un motor de combustión interna, de principio y denominado Atkinson. También requieren menos cantidad de líquidos dañinos y contaminantes como es el aceite y refrigerantes para el motor. Aquí hay algo muy importante que tú debes de considerar. Siempre lo he dicho, lo primero que hay que poner atención son los cuidados personales. En ese orden, cuidados personales, cuidados al vehículo y cuidado a tu equipo. Porque el vehículo es de tu cliente, definitivamente, y el equipo pues es tuyo. Entonces, es importante que tú consideres para el tratamiento de los sistemas híbridos, primero, careta y o gafas de seguridad. Mucho, muy importante. ¿Por qué careta? Porque al trabajar con las baterías, mencionaré en un instante, se están desprendiendo ciertos gases, que en este caso es hidrógeno, y es altamente flamable. Guantes de seguridad, porque también se están trabajando con algunos fluidos que se pueden desprender directamente de las baterías o del conjunto de celdas. Vestimenta aislante, no conductora, sobre todo por las descargas. Evitar el uso de accesorios metálicos durante la intervención, específicamente ya cuando estás tratando con la periferia del conjunto energético. Guantes aislantes o de tipo aislante, zapato de seguridad y finalmente un tapete térmico. Esto es muy importante. Hay ocasiones que me ha tocado, fíjate cómo se ingenia para poder dar los servicios y sin tanta inversión. En alguna ocasión llegaba a un taller y en el momento en el que estaban trabajando con el conjunto de baterías en la parte baja, en el piso, pues tenían un gran tramo de madera. En otros casos, pues tenían un gran pedazo de plástico o de hule. Aquí de lo que se trata es de estar completamente aislado con relación al suelo. ¿Cuáles son las precauciones que te considera importante en el momento en el que vas a tratar con ello? Bueno, utilice el letrero precaución alto voltaje, no tocar, sobre todo para poder pues aislar a la gente que no tiene conocimiento sobre estos sistemas y en el momento en el que tú vas a estar interactuando con ellos.
Ponga el modo de encendido en off apagado y mueva la llave fuera de la ranura e inicie el área de detección interior del sistema. Desconecte el cable de la batería negativa de la batería auxiliar. Confirmar e inspeccionar la veracidad del buen funcionamiento de los guantes. Retirar el enganche de la toma de servicio. Esperar 10 minutos después de retirar el enganche a toma de servicio para permitir que se descargue el capacitor de alto voltaje dentro del conjunto inversor-convertidor. Y por último, verifique el voltaje de las terminales del capacitor de alto voltaje en el conjunto inversor-convertidor, verificando los 0,2 volts. ¿Cómo está constituido el sistema híbrido? Pues tendríamos un motor de combustión interna que, como ya acabo de expresar, se denomina de ciclo Atkinson. Las baterías híbridas, que por términos didácticos yo le estoy denominando el conjunto energético, porque es lo que está brindando particularmente toda la energía necesaria que están demandando los dispositivos del sistema. Un MG1 que llamamos, que prácticamente corresponde al motor generador 1, y un MG2 que es el motor generador 2, y finalmente pues lo que corresponde el separador de energía, que es el inversor o el convertidor. Por otro lado, entonces decimos que tenemos el convertidor, el motor de gasolina, los cables de alta tensión, y en esta imagen lo que pretendo es dar a conocer la identidad por ubicación. Batería de alta tensión, la parte trasera, batería de 12 volts y los motores MG1 y MG2. Ahora sí. Es importante recalcar que el conjunto energético o el conjunto de baterías se encuentran en la parte trasera del vehículo. En este caso, el Prius, en segunda generación, que es lo que estoy comentando. Entonces, pues para poder interactuar con ello, tendrías que hacerlo desde la cajuela. Para que tengamos una idea, pues el conjunto de baterías se encuentra a un costado de la torreta del amortiguador, viendo la cajuela de frente, del lado izquierdo. Aquí tú lo puedes notar. De acuerdo a la ubicación, tenemos torreta del amortiguador, lado conductor. Aquí está detrás del asiento, o los asientos, lado piloto y trasero del piloto. Interruptor de seguridad. Enseguida hablamos del interruptor de seguridad. Es un paquete de baterías con un total de 28 conectadas en serie, las cuales van a estar protegidas siempre por una placa térmica aislante, la cual obvio cubre con el o cumple con el funcionamiento o la función más bien de brindar protección al conjunto de baterías. Se maneja un conector de seguridad que tiene mucha importancia. Realiza un puente entre las 24 baterías, es decir, más adelante lo vamos a ver, realmente hay una pequeña separación entre un conjunto de baterías y otra, y ese dispositivo lo que hace es precisamente llevar a cabo un puenteo. Enseguida lo vamos a analizar. Sin embargo, debe de tener cierta posición de empotramiento, es decir, de aseguramiento, que es lo que va a poder confirmar que haya un cierre en el circuito y que todas las baterías se puedan poner en serie. Asimismo, informa sobre su correcta conexión, permitiendo a las computadoras entrar en modo de actividad, autorizando el arranque del motor. ¿Por qué? Bueno, hablemos de lo siguiente. Deberá tenerse muchísimo cuidado durante la desconexión. El sistema trabaja con un rango de 240 volts en promedio, por lo que se deben manejar los cuidados pertinentes, y esos cuidados pertinentes obedece al uso de guantes. Después o inmediatamente después de los preliminares que te leí, que eran 7 al inicio del seminario, bueno, pues hay que tener cuidado de su desencadenamiento o desaseguramiento o su extracción. Y de esta forma, pues debemos de utilizar los guantes de tipo aislante. Utilizar guantes especiales, lo que acabo de comentar, y de esta manera también las gafas de seguridad. ¿Por qué las gafas de seguridad?
Sigo comentando, porque estamos tratando con un conjunto de baterías, las cuales periódicamente están liberando gases tóxicos, y no nada más gases tóxicos, es hidrógeno, es un gas altamente flamable. Hace un momento hablaba precisamente de las características. Tenemos aquí dos pines. Voy a regresar la slide. De tal forma que si podemos visualizar, aquí viene un conductor y aquí hay otro. En una imagen más adelante te voy a mostrar cómo se comunican ya en el conjunto de baterías. Entonces realmente lo que hace este interruptor es precisamente que en el momento en el que se asegura, es decir, que se ubica ya en su posición normal de trabajo, pues va a cerrar el circuito. Y de esta forma pone en serie todo el conjunto de baterías. Comentaba también, regreso a la slide. Asimismo informa sobre su correcta conexión, permitiendo a las computadoras entrar en modo de actividad, autorizando el arranque del motor. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque en este punto tiene precisamente dos pines, los cuales, si no está perfectamente bien afianzado en su posición, bien asegurado, no se cierra este circuito y las computadoras detectan de que el sistema se encuentra abierto o inactivo. Y acto seguido, pues no se va a autorizar el arranque en el motor. Y lo más seguro es que te esté emitiendo una alerta en la pantalla, y que también se pueda resguardar un código de fallo. Características del conector de seguridad y o de servicio. Hablando particularmente de este punto, el puente señalado realiza una conexión enviada a la computadora de que está perfectamente bien conectada. Si no está perfectamente bien conectado, el vehículo simplemente no arrancará. Entonces, estos dos pines se encargan de afianzar, asegurar los conductores, ponerlos en comunicación, cerrar el circuito para que se puedan poner en serie todo el conjunto de baterías. Y este dispositivo, pues de lo que se encarga es de informar de que todo el conjunto se encuentra perfectamente bien posicionado, bien asegurado, y que las alimentaciones están siendo adecuadas para el envío y gestión de información. Es importante recalcar que el mismo conjunto de interruptor maneja un fusible de 125 amperes, 450 amperes corriente directa, ¿ok? Y que es de uso automotriz. Un amperaje extremadamente elevado y que, obvio, como acabo de mencionar, ese fusible pues tiene gran importancia para el manejo y flujo de corriente. Vamos a identificar qué debemos de extraer para llegar directamente al conjunto de baterías. Una serie de tornillos. Tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, en los cuatro puntos tenemos tornillos en toda la periferia de la placa. Y, pues, por ejemplo, aquí, como es en este caso, están utilizando una pistola a bajas revoluciones, una extensión y el dado de la medida adecuada. Y no hay ningún riesgo de que se pueda dañar en lo más mínimo. Pero aquí hay algo muy importante recalcar, que tenemos, ya mencioné, los tornillos, que son los que señalé, y dos tornillos base del conjunto de aire de admisión. Aquí tenemos uno y de este lado tenemos otro. ¿Por qué? Porque este ducto de aire lo que está haciendo precisamente es permitir a través de un motor eléctrico. Ahora nos vamos del otro lado del conjunto de cajuela. Te mostré la torreta del amortiguador del lado izquierdo, lado piloto. Ahora nos vamos a la torreta del amortiguador, lado copiloto. Ahí vas a notar precisamente un motor eléctrico. Ese motor eléctrico trabaja con tecnología PWM o tecnología RCO.
modulación por ancho de pulso. Y la función de ese motor eléctrico precisamente es la de guiar aire directamente frío al conjunto de baterías y extraer el aire caliente mediante reciclaje. Enseguida en la siguiente slide lo vamos a ver si no mal recuerdo. De tal forma que ahora fíjate bien, una vez que se extrae la tapa de protección, ya llegamos directamente al conjunto de baterías. Es importante recalcar que en la parte superior vamos a encontrar termistores, cuatro termistores, los cuales van a estar monitoreando la temperatura de las baterías, con el objetivo de informar a la computadora de las baterías, que enseguida lo vamos a ver, para que ésta esté monitoreando y gestionando el estado de las mismas. Por una parte tenemos los termistores y por otra parte también tenemos unos sensores que van a estar midiendo el voltaje de todas y cada una de las baterías y que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros extraemos la tapa o la cubierta, reitero, pues entonces ahora sí llegamos directamente a unas canalizaciones que son unos ductos plásticos. Esos ductos plásticos tienen la función de extraer o permitir que por ahí se guíen los gases de hidrógeno que se están desprendiendo directamente de todas y cada una de las baterías. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy mostrando? Primero, que hay tornillos que hay que extraer para poder quitar el ducto de aire. Que ese ducto de aire está siendo suministrado aire fresco entrante de cabina para el enfriamiento del conjunto de baterías. Y por otra parte, pues hay un reciclaje, ducto guía de aire habitáculo, lo que te estoy comentando. Aquí viene el ducto directamente de cabina. ¿Y por qué de cabina? Porque ya está purificado. No lo puedes traer directamente del exterior porque estaría sucio. Recordemos que el aire está extremadamente contaminado, tiene muchas partículas ajenas a lo que es la real composición de aire, nitrógeno y oxígeno. Entonces se vería afectado por tanta suciedad. Se introduce aire de habitáculo, cabina, a través, ya mencioné, de un motor eléctrico de aireación para el conjunto energético, se enfría y hay un ducto de reciclaje, y ese ducto de reciclaje ahora sí se va al medio ambiente. Esos son los ductos, conducto guía de vapores de hidrógeno. Aquí podemos verlo, te pongo diferentes imágenes. Aquí lo tienes, uno, en otra imagen, aquí lo tienes, y en otra imagen, aquí está. Son ductos que a la hora de extraer debes de tener mucho cuidado porque son de plástico. Y recordemos que los plásticos, como están sujetos a cambios bruscos de temperatura, sufren un endurecimiento. Y al sufrir ese endurecimiento, suelen fracturarse. Entonces, tener mucho cuidado porque si se fracturan, pues vamos a tener que se va a estar vaporando esos gases tóxicos a cajuela y de ahí pueden pasar a cabina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a trabajar particularmente con esos ductos de tipo flexible. Ahora, ¿qué pasa con esos ductos? Bueno, aquí viene uno de ellos, aquí viene el otro, voy a regresar la slide. Uno, dos, y de este lado, como podemos ver en este punto, ahí se van a unir aquí a través ahora sí de un ducto del tipo sólido, y en una Y prácticamente ahora sí se van a ir al exterior. Entonces ese ducto los une en una Y y ahora sí los expulsa al medio ambiente. Tiene por función recibir y destinar los vapores de hidrógeno generados por las baterías hacia el exterior del maletero, sacarlo al exterior del vehículo. Una vez que vamos a extraerlos, por ejemplo, es muy importante en todo momento realizar las operaciones con guantes. Eso ya lo sabemos y es una regla de oro. Gafas y la cámara de ser necesario. No fumar al alcance de los gases. Ya ocurrió en una ocasión. Sabemos que, bueno, hay gente que está
en ocasiones trabajando y tiene la colilla de cigarro o el pitillo que le llaman también. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento en el que extrajo esos vapores, pues sí se alcanzó a generar una pequeña flama precisamente por el cúmulo. No pasó a mayores, pero sí se generan algunas flamas. Entonces se deben de tener mucho cuidado y hacer caso siempre a los hiperactivos o sobre todo a los cuidados especiales. Imperativos le llamamos. Entonces se extraen ambos ductos y aquí podemos ir viendo las boquillas. Una, dos, tres, cuatro. Una boquilla cada dos baterías, un total de 28, de 14 boquillas. Tres relevadores maneja el conjunto energético. Entonces, en concreto, ya hablamos de que el conjunto de baterías tiene una cubierta metálica. Esa cubierta metálica, pues, está afianzada por un conjunto de tornillos. Dos de ellos son los que están fijando el ducto de admisión y extracción de aire, el cual es soportado a través de un motor eléctrico trabajado por tecnología PWM o RCO, que al quitar la tapa nos vamos a encontrar con termistores que van a estar monitoreando la temperatura de las baterías y que esa información sirve perfectamente a la computadora de la batería para manejar los modos estratégicos, los modos de autonomía, saber el estado de las baterías y al mismo tiempo para poder llevar a cabo el funcionamiento del motor eléctrico en los diferentes ciclos de PWM. Ahora nos vamos a parte de la periferia. Tres relevadoras maneja el conjunto energético. Uno, relevador de alimentación negativa que denominamos SMR3. Otro, relevador de alimentación positivo denominado SMR2. Relevador de confirmación que va a tener una resistencia en serie precisamente para poder tratar el amperaje que va a llegar a la computadora, que está gestionando la computadora. Y finalmente, ahora sí, el módulo de gestión de energía del conjunto de baterías. Le llamamos módulo de gestión, módulo de las o computadora de las baterías o módulo o unidad de control del conjunto energético. Es importante recalcar que ahí vamos a encontrar un sensor. Es el sensor de manejo de energía. El sensor de manejo de energía tiene por función informar a los calculadores híbridos sobre la corriente que se está demandando por el sistema híbrido. Con esa información, las computadoras manejan la autonomía del consumo de energía. Primero, segundo, estratifican los ordenamientos de funcionamiento del motor o motores generadores, y tercero, determina los modos de economía de seguridad del sistema. Aquí podemos ver el sensor. Característica de este sensor es que se va a encontrar alojado sobre el conductor de alimentación negativa. Aquí puedes ver sensores de corriente. Ya mencioné que lo que van a estar haciendo es enviar la información a la computadora de las baterías, pero esa información va a viajar precisamente a todas las computadoras del sistema híbrido a través de la red multiplexada. Y de esta manera, obvio, se va a enterar de qué es lo que está ocurriendo con el consumo de amperaje. Y de esta forma, pues van a estratificarse los modos de autonomía y los modos de economía. Valores de voltaje de la batería, un ejemplo, Prius primera generación. Cuando vas a trabajar con un escáner, vas a encontrar voltaje de batería banco 1, voltaje de batería banco 2, así, por ejemplo, aquí llegamos hasta el 19, eran más. Valor de consigna, 14.8, 4, perdón, más 14.4, bueno, 24.4 tenemos ahí, va a ir en promedio. Y ya tendría que ser 24.8. Pero a lo que quiero llegar con esta imagen es que te va a estar proporcionando la computadora un valor de consigna, lo que determina el calculador que debe de tener cada una de las
baterías. Y el valor medido es lo que realmente el escáner está monitoreando. Lo cual significa que, por ejemplo, aquí tenemos 14.4 y aquí tuviésemos 12, puedes determinar que el voltaje de batería del banco 1 está fuera de rango y tienes que prestar atención particularmente a ese conjunto de baterías. Y ahorita te voy a mostrar unas imágenes de cuáles son los fallos más comunes que se presentan en el conjunto de baterías. Valores de voltaje de la batería del Prius segunda generación. Ejemplo, valor individual medido. Voy a mostrar un video que reitero, nuevamente mi reconocimiento a mi gran amigo, el ingeniero Leonel, donde se están realizando precisamente las mediciones de las baterías y estamos obteniendo estos datos. Voltaje de batería 1, 8.03 volts, valor individual. El valor de consigna otorgado por la computadora es de 8.03 y el valor medido real por la unidad de control o el escáner corresponde a 8.03. Voltaje de batería 2, 8.02. Valor de consigna de la sumatoria es de 16.05 y el valor medido 16.05. 3, 8.02. La sumatoria 24.07 y el valor medido es de 24.07. Cabe resaltar que este valor medido puede cambiar. Aquí podríamos tener 24.07 y aquí 24.05. No pasa nada. Es normal. Estos valores los vamos a obtener casi cuando hubo un mantenimiento, que se limpiaron perfectamente los postes de todas y cada una de las baterías y que ya tenemos un voltaje mucho más estable y, lógico, mucho mejor contacto en esos postes. Y así sucesivamente, valor individual, 03, 02, 02, 03, 03, ve, date cuenta que no cambia. Si aquí encontráramos 1, 7, ahí tendríamos que poner atención a ese conjunto de batería. ¿Por qué? Porque puede tener los postes ya muy sulfatados. Uno de los grandes problemas que se vienen presentando, sobre todo en los sistemas híbridos, es el conjunto de baterías. Entonces, cuando yo aquí encuentro un valor más bajo, pues de alguna forma me puedo dar cuenta que esa batería es a la que le debo de prestar mayor atención. Y así, valor de consigna se está sumando y el valor medido pues va casi de la mano con todas y cada una de las medidas. Fases de funcionamiento. Bueno, las fases de funcionamiento tenemos lo siguiente. El motor de combustión interna. Las baterías híbridas. El motor generador. El motor generador 2, el 1 y el separador de energía. Entonces tenemos lo siguiente, con una aceleración parcial o leve. Condiciones y operación. Velocidad promedio 50-70 kilómetros por hora. 1. 2. La energía necesaria se toma directamente de las baterías y se alimenta el MG2. Se toma directamente de las baterías y se alimenta el MG2. Ante esta situación, las baterías sufren una descarga impresionante porque estamos alimentando un motor generador y ¿qué ocurre? Hay una gran descarga. Este es el que suministra la energía necesaria para el movimiento del tren propulsor. Aquí lo estamos viendo. Por lo que consume drásticamente la energía de la batería. Es directo. 3. Al llegar al umbral mínimo, hay un umbral del 41% de carga de batería. El MG1 es activado por la computadora híbrida, el cual activa el motor de gasolina, el cual al trabajar permite al MG1 abastecer de energía a las baterías. ¿Queda claro? Entonces, tenemos el 100% de carga en una aceleración parcial o leve. Las baterías alimentan el MG2. El MG2 alimenta directamente al tren propulsor, pero le está generando una gran descarga al conjunto energético o a las baterías. Cuando bajan al umbral del 41% o al
41%, pues entonces entra en funcionamiento ahora el motor de combustión interna, alimenta directamente al MG1 y el MG1 ahora alimenta particularmente al conjunto de baterías. Una conducción normal. Cuando tenemos una conducción normal, entonces nuevamente combustión, motor de combustión interna, las baterías, MG1, MG2 y el separador de energía. ¿Cuáles son las condiciones? 1. Motor de combustión y MG2, motor de combustión y MG2 dan tracción al tren propulsor. O sea, hablamos de una conducción normal ya cuando tenemos una velocidad promedio arriba de 70-80 kilómetros por hora, una velocidad crucero que le llamamos. Entonces, lógico, ahí tenemos que disponer de mayor torque y de mayor potencia. Por tal motivo, al tren propulsor lo va a alimentar el motor de combustión interna y, por otra parte, el MG2. El motor de combustión da movimiento al MG2 y este, a su vez, alimenta al conjunto de baterías. ¿Queda claro? Ahora, aceleración fuerte. Al tener una aceleración fuerte, tenemos las siguientes condiciones y operación. 1. Tres motores entran en funcionamiento, el MG1, el MG2 y el de combustión. 2. El voltaje de batería se descarga muy rápido. ¿Sí? Y al descargarse muy rápido, pues entonces ahí hay mucha importancia de los hábitos de manejo. Una aceleración muy fuerte, pues entran en funcionamiento los tres motores, tiende a sufrir una gran descarga precisamente el conjunto de baterías, pero ahora entramos a una etapa que denominamos de regeneración o de recarga para el conjunto energético o el conjunto de baterías. ¿Cuándo es? Durante la deceleración o desaceleración y frenado. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando tenemos una desaceleración y el frenado, entonces checamos condiciones y operación. MG2 es el encargado de suministrar energía al conjunto de baterías. ¿Ok? Entonces, tenemos un sistema al cual periódicamente está sufriendo altibajos con la cuestión de la energía. Se descarga las baterías, pero inmediatamente tiende a su carga. ¿Cuáles son los daños más importantes del conjunto de baterías? 1. Sulfatación en las tuercas de los postes. Como tú puedes darte cuenta, están completamente sulfatadas. ¿Ok? Y es más, analizamos en este punto cómo este conjunto de baterías ya sufrió un derramamiento. Y si tú lo visualizas, es la que más daño de sulfatación me está mostrando. De tal manera, entonces, checa, por ejemplo, esto es el punto donde hacía hincapié al inicio, precisamente en relación a qué es lo que hace el interruptor de seguridad. Y decíamos, tiene dos pines los cuales van a cerrar el circuito. Aquí tenemos un conductor, aquí tenemos otro conductor, y esos dos conductores son los que van a ir directamente al interruptor y que cuando ya se encasquilla, cuando ya se afianza o se asegura, va a cerrar el circuito para que ambas baterías, la de un costado y de otro, puedan ponerse en serie. ¿Queda claro? Hablando nuevamente de la sulfatación, pues el mejor servicio que se le puede estar ofreciendo siempre a un dispositivo que maneja energía y que tiende a la sulfatación, pues es la limpieza. De tal forma que lo que se debe de hacer es precisamente dar mantenimiento con los cuidados preliminares que mencioné en un principio, con el fiel objetivo de extraer, quitar, purificar el material conductor y que exista un buen asentamiento y un buen flujo tanto de corriente como también un buen contacto para que se sumen perfectamente los voltajes. Estos son los daños más comunes que vamos a encontrar nosotros, pero mucho cuidado, ya cuando encontramos un derramamiento de fluido, bueno, podríamos pensar que esa batería ya hirvió o en su defecto que puede estar abierta y por tal motivo ya se desprendió. Te recomiendo
Como bien sabemos, en estos seminarios, pues llevamos la información con el objetivo de que puedas tener la puerta de entrada para el conocimiento de los sistemas. Pero un tema de esta índole, pues hay un curso muy amplio. Promovemos un curso de 30 a 40 horas donde se trabaja directamente con el vehículo, con las baterías, con el conjunto energético, con los conductores, etcétera, con todo el sistema híbrido. Entonces, en este seminario, pues es para generarte ese interés a la lectura, a indagar en la literatura y sobre todo que vayas conociendo cuáles son los puntos más importantes de los sistemas híbridos y al mismo tiempo de los sistemas eléctricos. Recuerda que en esta expo, pues el punto medular es la movilidad eléctrica y de esta forma, pues debemos ir considerando cuáles son, sobre todo, los preliminares. 14 cables de monitores de estado de carga de la batería. Ejemplo, aquí los puedes ver. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, pero aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por ahí me brinqué uno, ¿sí? Pero son 14. Porque se está monitoreando cada dos baterías, un voltaje. ¿Queda claro? Precisamente estos hilitos, esos conductores, son los que van a estar llevando precisamente el voltaje que está manejando cada dos baterías. Y en función de esos voltajes que están siendo gestionados, que están siendo tratados directamente por la computadora de las baterías, pues en concreto es como se está llevando a cabo el valor medido, se determina el valor de consigna y finalmente de ahí, bueno, pues ya se pasa particularmente para la toma de decisiones del motor eléctrico, las fases diferentes de los motores generadores, los modos de seguridad, etcétera, etcétera. Es importante recalcar que cuando tenemos una condición de mal funcionamiento por un falso contacto, pues vamos a tener códigos de falla. Entonces ahí te vas a poder apoyar de los equipos de diagnóstico y que en el momento en el que encontremos ahora un código de falla vinculado con algún o alguna batería, pues entonces ya sabes perfectamente que debes de ir directamente a ese conjunto para poderlo revisar y realizar las comprobaciones adecuadas. ¿Ok? Reitero, en este tema, pues de lo que estamos hablando particularmente es de la gestión, del tratamiento del conjunto de baterías. No vamos a entrar a fondo, no tendríamos el tiempo suficiente para poder entrar a detalle en el principio de funcionamiento del convertidor, entrar en pues de manera muy detallada y muy precisa de los motores generadores y de ahí mi invitación a que podamos indagar en toda la información que se te ofrece a través de estos seminarios y al mismo tiempo en la plataforma donde hay una gran cantidad de videos. Y que con todos esos conocimientos estamos completamente seguros, como lo he venido comentando, de que vas a ir cultivándote de tal forma que vas a poder conocer ampliamente los sistemas híbridos. Daños más recurrentes. Daño en el conector de seguridad de servicio. El conector de seguridad o de servicio muchas de las veces, como es plástico, llega a fracturarse y no hace un buen contacto. Entonces, al no hacer un buen contacto, pues los dos pines pequeñitos que yo te mostraba hace un instante, no cierran el circuito, no se envía la información a la computadora, no arranca el vehículo y se resguarda un código de falla. 2. Daño en los relevadores MSR 1, 2 y 3. Por un exceso de corriente, por una mala conexión, por algunos vehículos se han inundado, entran en corto y simplemente dejan de trabajar. 3. Sulfatación en los postes de la terminal de la batería. Es el daño más recurrente, es lo más común que estamos encontrando.
Como se manejan altos voltajes y amperajes mucho muy elevados, pues esos postes llegan a sulfatarse. Y reitero, es el daño más persistente, el más común que vas a encontrar en un vehículo híbrido. Falsos contactos en el arnés eléctrico, pines abiertos, interruptores que ya no están teniendo contacto, conectores que al ser plásticos se rompen las grapas y ya no cierran o no tienen ese contacto fijo. En un principio se afianzan, pero con el movimiento se separan y reitero, de todo eso se está generando un código de defecto. Falsos contactos en las conexiones eléctricas, tanto del lado computadora, relevadores, motor eléctrico, todo lo que llamamos conéctica o arnés eléctrico. Disfuncionamiento del motor insuflador de aire. ¿Ok? Eso significa que el motor eléctrico también tiende a sulfatarse o tiende a deteriorarse por una mala conexión. Recordemos que es un motor eléctrico y los motores eléctricos lo que periódicamente les llega a ocurrir pues es una variación en sus materiales conductores. Siguen trabajando, pero el tipo de señal que está siendo emitido no es el adecuado, no es el caracterizado por la computadora y al final de cuentas, ¿qué llega a ocurrir? Pues es muy simple. Se resguarda un código de falla porque no es el comportamiento gráfico el que emite ese motor eléctrico con relación al que tiene identificada la computadora. Voy a poner unos materiales, unos videos, reitero, aquí apoyándome de lo que se ha trabajado con el ingeniero. Mencionaba que es un material pues, de suma importancia precisamente por la situación de que se evidencia lo que te estoy mostrando. Bien, pues vamos a hacer la medición utilizando un multímetro digital. Vamos a hacer la medición entre del voltaje de cada una de las baterías. Miren, en la primera batería tenemos 8.03 volts. Correcto. Así podemos ir midiendo cada una de ellas. Segunda batería, 8.02 volts. Tercera batería, 8.02 volts. Se ve muy parejo. Cuarta batería, 8.1 volts. Y así podemos irlos anotando. Y también, aparte de anotarlos, podemos enumerar, ya sea con números o letras, cada una de las baterías. Ahora, yo voy a mantener por este lado, que aquí tenemos la salida positiva de la batería, ¿correcto? Voy a mantener esta punta aquí y lo que voy a ir moviendo es esta otra punta para ir midiendo el voltaje cada par de baterías. Entonces aquí tengo la primera batería, correcto, pues si ya me voy, me cruzo al otro par de baterías, observen el voltaje que tengo, ya me da 24, ahí estamos midiendo prácticamente ya tres baterías, dos de esta más esta otra batería, tenemos 24, me paso a este otro, y tenemos 40, me paso a este otro, y nos da 56, aún cuando tenemos, y quiero que quede bien claro esto, aun cuando tenemos quitado, observamos acá, está quitado que lo que es el conector de seguridad, vamos a hacerle un enfoque por este lado, ¿sí? Por cierto, miren, aquí es donde entran las dos clavijas grandes del conector de seguridad, correcto, y en esta otra parte, ¿se acuerdan ustedes que traía un interruptor? Aquí es donde se introduce el interruptor del conector de seguridad. Si este interruptor no está bien metido, que les falte la última parte, darle hacia abajo al conector de seguridad, olvídense de que trabaje este vehículo. ¿Correcto? Entonces aquí regresamos a lo mismo. Aquí ya tengo, voy a colocarlo bien. ...56 volts, ahí está. Pero ¿qué pasa si me paso a este otro? Vean, prácticamente no tengo voltaje, marca hasta negativo, dice .9 y se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues es que aquí llevamos los cables del conector de seguridad y en este punto ya se abrió la serie.
ya lo que sigue, observen, yo le puedo seguir dando y ya no hay voltaje. Pero cuidado, porque acuérdense que este conector abre la serie, pero aquí tenemos un voltaje de casi 60 volts. Y toda esta parte de la batería que tenemos aquí contabilizado, este es muy alto voltaje, correcto. Entonces, si de repente ustedes tocan esta parte y por acá con la otro dedo tocan esto, les va a dar una descarga pues un poquito fuerte. Y también en esta otra parte, que observen ustedes que el número de placas o el número de baterías está más cargado hacia esta segunda parte, pues aquí tienen ustedes más riesgo de una descarga. Por eso siempre hay que usar guantes. Correcto. Muy bien, pues entonces, como podemos darnos cuenta, hay una gran cantidad de materiales que se han venido desarrollando precisamente pues para ir soportando todas las capacitaciones que vamos nosotros haciendo frente. Y pues bueno, considero mostrar el material de mayor relevancia. Voy a poner ahora un video donde se ven las fases de funcionamiento, precisamente ya directamente en la pantalla, también explicado por el mismo ingeniero. Correcto, pues vamos a ver cómo es que trabaja este motor de Toyota Prius híbrido segunda generación. Aquí tenemos representado varias cosas, las llantas del carrito, las cuatro llantas. Acá tenemos la batería híbrida, el motor de combustión interna y el motogenerador. Correcto, muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja. Por ejemplo, en este caso, ahí ustedes lo están viendo, el vehículo está en parking y está apagado completamente. No hay ningún movimiento. Ahorita voy a hacer el movimiento de la palanca a ponerlo en drive y ahí entró el drive. Observen ustedes que el motor de combustión interna está apagado y ahorita ya se sintió un poco lo que es el movimiento, la energía hacia las ruedas. Y ahí nos está representando exactamente cómo está trabajando. Ahora lo que voy a hacer es que voy a acelerar un poquito. Si la batería híbrida está en buen estado, entonces es posible que se mueva. Ahí me voy moviendo. Solo quita el freno y se está desplazando, pero no ha prendido el motor de combustión interna. Ahí voy a dar un acelerón. Sigue trabajando no, sin prender el motor de combustión interna. Y en este momento se acaba de activar el motor de combustión interna. Observen ustedes esta flechita de aquí, esta parte de aquí, ahí se apagó otra vez el motor de combustión interna y estoy manejando de forma eléctrica. Bien, voy a acelerar y observen cómo se pone en verde la flecha indicando del motogenerador hacia la batería híbrida. ¿Qué es lo que va haciendo? Prende un motor de combustión interna, está aportando algo de energía hacia las ruedas y otra parte está yendo hacia lo que es la batería híbrida para regenerarla, para que suba su capacidad de carga. Y bien, así vamos a ir trabajando. Ahí dejo de cargar la batería y toda la energía se está yendo hacia las ruedas. Ahí solté. Lo que hice ahí es una desaceleración. En este momento se está entrando lo que es el freno regenerativo. No estoy frenando, solo dejé de acelerar y el vehículo está trabajando por inercia. Bien, ahí vuelvo a acelerar, observen lo que pasa. Correcto, bien. Entonces otra vez, cada vez que desacelero se invierte la dirección de la corriente. Ahora son las ruedas las que impulsan al motogenerador, a lo que es el MG1, al MG2, en consecuencia también al MG1, y empieza a cargar las baterías. En este momento, así como lo ven ustedes, está trabajando de forma eléctrica, pero también había prendido el motor de combustión interna. Nuevamente, llegué aquí a un cruce de calles, suelto, se va el vehículo solo y está regenerando la batería. Bien. Ahí aceleré un poquito. Si acelero muy poco, entonces trabaja de forma eléctrica. Ok, pues entonces, como pueden notar,
La funcionalidad del sistema híbrido se ve particularmente en pantalla. Y reitero, es mucha información sobre la que se tiene que tratar específicamente para poder conocer ampliamente los sistemas híbridos, que como comenté hace unos instantes, pues se debe de gestionar su operación energética, todo lo que corresponde al conjunto de baterías, la etapa de potencia, conjunto de relevadores. Hace un momento abría uno de los videos y precisamente pues se iba a hablar sobre las comprobaciones para los relevadores. Todo lo que es la gestión operativa también para el tratamiento de la conéctica, de las computadoras, la interpretación de variables a través del equipo diagnóstico, las pruebas directamente a las baterías. Entonces, mucha información, lo cual reitero, es importante empaparnos de la misma para poder hacerle frente a estos sistemas. Funciones de los generadores, ya para dar cierre. MG1 genera la corriente necesaria para el suministro de conjunto de baterías. MG2 suministra la energía mecánica al conjunto propulsor y también de energía eléctrica al conjunto de baterías. Hay una bomba de aceite que suministra la presión y caudal necesaria para el MG2, porque el MG2 pues es el que está abasteciendo particularmente del funcionamiento al tren propulsor. Voltajes de batería de la gama de vehículos. Bueno, Prius primera generación tiene 38 celdas con un voltaje nominal de 273.6 volts. Prius segunda y tercera generación, 28 celdas con un voltaje nominal de 201 volts. Y el Prius clase C, pues tendríamos de 144 volts, 38 celdas, 28 celdas. Por ende, pues aquí podríamos pensar que tendríamos 10 celdas. Pues como puedes darte cuenta, mucha información. Nos enfocamos particularmente en esta hora de seminario para darte los preliminares del funcionamiento del conjunto energético, en este caso del conjunto de baterías. ¿Queda claro? Y estoy completamente seguro de que estamos abriendo un panorama un poco más amplio sobre el tratamiento de esos dispositivos y sistemas electrónicos. Muy interesante. Recuerda que la Confederación Nacional de Talleres, a través de este magno evento, tiene para ti preparado muchos seminarios de esta índole, donde ahora sí que atando cabos de informaciones, estamos seguros que al final de esta feria, de este magno evento, vas a tener los conocimientos suficientes para poder ofrecer mayor servicios y de esta forma pues lograr mayor confianza en tus clientes. Y lo más importante de todo esto, el que puedas incrementar el volumen y la cantidad de tus ingresos. Todos los instructores que estamos al frente de tu pantalla en esos instantes, créeme que lo hacemos con la mejor intención. De mi parte no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado en mis seminarios. Me reitero muy puntual a tus solicitudes, siempre con la humildad de poder hacer lo posible para contribuir a tu crecimiento y desarrollo profesional. Tu amigo Marco Antonio Ballinas, instructor de la Confederación Nacional de Talleres para México y Latinoamérica, con el gran gusto de poder estar contigo en tu pantalla. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Disfruta este magno evento. Muchísimas gracias. Chao.